Molt bé, doncs proseguim amb el que serà la, la darrera conferència d'aquesta tarda balsariana d'avui. I bé, estic molt, molt contenta de, de que Howard Rouse hagi, hagi acceptat aquesta, aquesta invitació. A mi em constava que era un gran amant de la literatura de Balser i i bé, la possibilitat doncs, que un psicoanalista s'aproximés a, a la seva obra i en fes la seva lectura em va semblar, em va semblar molt estimulant. Com deia Howard Rouse, és psicoanalista, té però una, una sòlida formació literària i, i filosòfica, és màster en, en llengua i literatura anglesa per la Universitat de Leeds i doctor en filosofia per la Universitat d'Essex. És membre de la secció clínica de l'Institut del Camp Freudià d'aquí de Barcelona i forma part de la revista Nodus d'aquesta entitat on ha publicat nombrosos articles i entrevistes. L'any 2011 va publicar l'editorial Diafans de Zurich el llibre Egocracy, Marx, Freud and Lacan en col·laboració amb, amb Sònia Ribas, que és professora de, del nostre Departament d'Humanitats, des de fa uns anys organitza, junt amb, amb Sònia Ribas i Vicente Palomera, uns tallers sobre estudis culturals, estudis de gènere i psicoanàlisi, que aquest curs ha quedat, quedat emmarcat dins, dins un, un projecte que, de recerca que lidera Sònia Ribas, precisament, sobre el gènere, la dona i allò femení a les referències filosòfiques i literàries dels segles XVIII i XIX estudiades per Walter Benjamin eh, uh, bé, igual que, com he dit abans, no? igual que ho era Walter Benjamin, em consta que Howard Rouse és, és, un veritable balsarià i avui ens parlarà de El passeo i la ironia esquizofrènica. Moltes gràcies per ser aquí, benvingut. Eh, uh, muchas gracias, Teresa, por la invitación también y gracias a, la, a los organizadores de, de este evento. Um... Vale, eh, como Teresa ha dicho, soy psicoanalista formada eh, especialmente en la enseñanza de, de Jacques Lacan. Y para empezar, me siento obligado a decir algo sobre precisamente lo que un psicoanalista no debería hacer cuando está confrontado con la obra de un escritor como Robert Walser. Para, para ponerlo en una palabra, lo que un psicoanalista no debería hacer con la obra de balsa es interpretarlo. Hay todavía una tendencia eh, de pensar que la tarea del psicoanalista es la tarea de la interpretación, la interpretación de los sueños, los lapsos, los síntomas, etcétera, etcétera. La, la lista es larga. Pensamos quizá todavía en la época heroica de Freud y sus seguidores, pero de hecho Freud muy pronto se dio cuenta de los efectos de los límites de la interpretación, especialmente desde los años 20. Y la enseñanza de Lacan famosamente radiquilizó estas limitaciones. La tarea del psicoanalista para Lacan tiene mucho más que ver con la introducción de puntuaciones, escansiones y cortes en el discurso de su analizante, como Lacan le llamó, para enfatizar que es el analizante el paciente que realmente hace el trabajo en un psicoanálisis. Esto es el gran o la gran paradoja anticapitalista de hacer un psicoanálisis. Pagamos para trabajar. Esto es lo que voy a hacer entonces en un campo muy diferente con la obra de, de Walser esta noche. Introducir en esta obra puntuaciones, escansiones cortes, etcétera, pero siempre siguiendo la lógica inmanente de, de la obra misma. Es Walser quien hizo el trabajo, como podemos pensar otra cosa. Para enfatizar lo que... Acabo de decir, me gustaría citar un texto para empezar que Lacan escribió en el año 65 que se llama Homenaje a Marguerite Dura, por el arrobamiento de Lol Uwe Stein. Es un texto precisamente sobre la novela de, de Duras que se llama Le ravissement arrobamiento en castellano de Lol Uvestein. Lacan dice. En este texto, y lo voy a leer un pequeño pasaje, porque me, par me parece importante, la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho de sacar de su posición, aun cuando ésta le fuera pues reconocida como tal, es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre lo precede, y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo ahí donde el artista le abre el camino. No voy a mencionar lo que Freud dijo sobre el arte o sobre la literatura, porque es bastante bien conocido ¿no? en estos ámbitos. Pero lo que Lacan hizo con, con, con esas dos cosas, con el arte y la literatura, es inventar sus propios conceptos eh, precisamente a, tra a través de su confrontación con el arte y la literatura. Por ejemplo, eh, digo esas cosas más rápido, ¿no? porque Teresa me ha dicho que tengo media hora, un poco más. Yo pensé que tenía 45 minutos, pero voy saltando cosas cuando es necesario. Eh, por ejemplo, cuando Lacan formuló en primer lugar su concepto de diseño, lo, lo hizo a través de una lectura de Hamlet, cuando formuló su concepto de entre las dos muertes. Para hablar de un tratamiento psicoanalítico, lo tomó de la Antígona de, de Sófocles. Para articular sus conceptos de la mirada y el falo, se remitió a los cuadros de Holbein, Velázquez y otros. Y, finalmente, para inventar su idea del Santom, con H en francés, encontró esa escritura orig original de la palabra en la obra de Rabelais y esencialmente desarrolló esta idea a través de una lectura de la literatura de literature con dos T's en inglés, la literat literatura basura, como el autor mismo dice, James Joyce. Es, una, es, una, es un juego de palabras de Joyce, ¿no? Liter atura, ¿no? Literatura basura. La can lo toma muy en serio. ¿no? La literatura es un tipo de desecho, ¿sí? Que podemos ver muy bien en la obra de Walser también. Un desecho precioso, paradójicamente. Vale, para hablar un poco sobre la obra de Walser, como el título de mi presentación muestra, voy a tomar un concepto del psicoanálisis lacaniano, el concepto de la ironía esquizofrénica. Y quiero enfatizar otra vez al principio que no quiero aplicar mecánicamente este concepto a la obra de Walser, pero en su lugar mostrar lo que esta obra puede enseñarnos sobre esta ironía esquizofrénica. Invertir un poco la, la lógica. ¿no? De hecho, Lacan. Derivó este concepto de su trabajo con pacientes esquizofrénicos. Entonces, no hay realmente una cuestión de una simple aplicación mecánica, ¿no? desde el principio. Para, para repetir, estoy interesado en lo que la profundidad de la obra de Walser puede enseñarnos sobre la ironía esquizofrénica. Y pienso que puede enseñarnos mucho. Voy a proceder entonces en cuatro pasos para, para empezar el paseo, ¿no? podemos decir. Primero voy a explicar brevemente lo que Lacan dice en una forma muy fragmentaria sobre la esquizofrenia y explicar cómo el psicoanalista francés Jacques-Alain Miller ha utilizado Lacan's comentarios para elaborar en más detalle el concepto de la ironía esquizofrénica. Precisamente. En segundo lugar, voy a hablar sobre un libro de otro psicoanalista francés, Philippe Lacadé, un libro sobre Robert Walser, cuyo tema nos toca hoy directamente, porque se llama Robert Walser, El paseante irónico, Enseñanzas Psicoanalíticas de una novela de lo real. No sé si alguien conoce este libro. Es un libro realmente tremendo. Incluso sería muy interesante tener una traducción al castellano o a otros idiomas de este libro, porque no hay traducciones. Hasta ganó el Premio edipo, que es un premio muy prestigioso en, en Francia hace, hace unos años, y es un libro realmente muy rico en, en, en detalles. ¿Alguien lo, lo conoce o no? Mejor, porque voy a hablar un poco de, de este libro. Entonces, uh, en tercer y cuarto lugar, y para mostrar lo que Walser um, puede enseñarnos más concretamente sobre estas ideas, las ideas de la ironía esquizofrénica y la idea de una escritura de lo real, que suena un poco enigmático al principio, voy a hablar de unos pasajes uh, del. Hermoso libro de Carl Selig, que, que seguramente está conocido aquí, no es conocido aquí, el libro se llama Paseos con, con Robert Walser. Y finalmente, eh, lo, que, lo que nos toca especialmente esta noche, voy a hablar un poco al final, o más que un poco, del de, de paseo, ¿no? la, la novelita. Es una novelita, un cuento no, del de paseo, no, no, no sabía cuando escribía el texto qué es exactamente. Vale, entonces... Empezando con, con, con Lacan y, y lo que dice Jacques-Alain Miller, ¿no? Lacan habla muy poco de la esquizofrenia, señalando solamente una vez la proclividad del, del sujeto esquizofrénico hacia la ironía, y diciendo en su escrito el atolondra dicho, en francés, es un título, es un neologismo de Lacan. Que el dicho, es una cita de Lacan que el dicho esquizofrénico se especifica por quedar atrapado sin el auxilio de ningún discurso establecido. Lacan incluso llega a hablar del, del así llamado esquizofrénico, porque cree que no es un, un concepto muy claro para el psicoanálisis. ¿no? Lacan dice que el sujeto mismo está dividido, hay un, hay un schizo. En cada sujeto. Entonces, cuando pensamos que eso es algo particular, el esquizofrénico, Lacan, Lacan no está muy de acuerdo con esa idea. ¿no? Por eso dice el así llamado esquizofrénico. Vale, en un pequeño artículo titulado precisamente o simplemente Ironía, um, sin embargo, es un texto que se puede encontrar fácilmente online. Jacques Alain Miller ha extraído las consecuencias de los pocos comentarios de Lacan. Habla aquí de la ironía infernal del esquizofrénico, aquella de la que hace una arma que implica la raíz de toda relación social. ¿Cómo definiremos al esquizofrénico? Miller pregunta. Y responde repitiendo a Lacan como el sujeto que se especifica por no estar cogido en ningún discurso, en ningún lazo social. Y añade que el esquizofrénico es el único sujeto que no se defiende de lo real por medio de lo simbólico, del lenguaje, como hacemos todos nosotros cuando no somos esquizofrénicos. El esquizofrénico no se defiende de lo real con el lenguaje porque para él lo simbólico, el lenguaje mismo, es real. Es algo que Freud ya, ya dijo en, sus, en, su, en las pequeñas referencias que hay de Freud sobre la esquizofrénica, que, que el lenguaje del esquizofrénico es un, es un tipo de lenguaje cuerpo, muy pegado al cuerpo, ¿no? diferente que el lenguaje que utilizamos. Uh, o que utilizan sujetos no esquizofrénicos. Miller también clarifica que cuando hablamos de la esquizofrenia estamos tratando precisamente con la ironía y no el humor. Los dos hacen reír pero se distinguen por estructura. Siguiendo al pequeño texto de Freud que se llama sobre el humor precisamente, el humor es la vertiente cómica del superior. El humor se inscribe en la perspectiva de lo que Lacan llama el gran otro, con mayúscula, el gran otro social. El dicho humorístico se profiere por excelencia en el lugar del otro social. Agarra al sujeto en la miseria de su impotencia. En este texto, Freud el, 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 empieza el texto con el ejemplo de un hombre que va a ser. Eje, Va a ser ejecutado, se dice, el, 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 un lunes. Y este, este hombre, antes de la ejecución, me cuesta esa palabra, perdón, dice, qué bien empieza la semana. ¿no? Freud lo toma como un ejemplo de, de la función del superyo en el humor. ¿no? El sujeto en la que habla desde la posición de su yo se juzga, ¿no? con humor desde la perspectiva del superior. Es un, es un ejemplo precioso ¿no? de Freud. La ironía, al contrario, no es del otro, es del sujeto y va contra el otro. La ironía dice que en última instancia el otro no existe, que el lazo social es, en el fondo, una estafa, que, en términos un poco más lacanianos, de hecho es el título de un seminario de Lacan el seminario 18, que no hay discurso que no sea del semblante. La ironía es la forma cómica que toma el saber que el otro no sabe, es decir, como otro del saber no es nada. Mientras que el humor se ejerce desde el punto de vista del sujeto supuesto saber, es otro término de Lacan que toma de la teología. Podemos pensar en el dios no engañoso de Descartes o de Einstein, un dios que es tan difícil de eliminar incluso de la, de la ciencia contemporánea, es lo que Lacan siempre dijo, ¿no? es, ese dios que no engaña siempre que era ahí, detrás de la ciencia contemporánea. Entonces, en, en contraste con eso, la ironía solo se ejerce allí donde la caída del sujeto supuesto saber se ha consumado. Esa distinción me parece fascinante para hablar, podemos hablar en el debate, ¿no? Sobre la distinción entre humor e ironía para hablar de la obra de Valsa. Porque cuando yo leo a Valsa estoy riendo mucho, casi todo el tiempo, pero no es una risa del humor, es una risa extraña, es una risa, en los términos que estoy proponiendo, irónica pero no es, la irónica de, de la, no es la ironía de la, de la, de la neurosis, ¿no? tampoco. Podemos hablar un poco de eso. ¿no? Me gustaría saber cómo, cómo para vosotros la obra de Walser produce risa, ¿no? porque a veces, para mí por lo menos, es una, es una obra bastante graciosa. Um, vale, paso al, um, al libro de, a este otro libro uh, de Philippe Lacadé. Um, el paciente irónico, que retoma estas dos ideas de Miller, la de la ironía esquizofrénica y la de un lenguaje utilizado en su estatuto de real, veremos un poco lo que eso significa, espero, para profundizarlos precisamente en una confrontación con la obra de Walser. Voy a tomar cada idea en turno, entonces, como son explicados por la KD sobre la base de la misma materialidad de la escritura literaria de valser. De, de es, un, es un libro curioso lo, lo de la KD porque habla muy poco de la biografía de Walser. Habla un par de detalles al principio del libro y luego nada más. Por eso he citado esta, este, este, este eh, párrafo de Lacan, ¿no? porque no, no, no entra. En lo, en, en lo que produjo su, su locura, ¿no? para decirlo así, en, un, en el contexto familiar, eh, hace un intento de, de captar algo de Valsa solamente a través de, de su escritura, ¿no? que me parece un, un modelo ejemplar ¿no? para, para, un, para el psicoanálisis hoy en día, no, no entrar, no entrar en, el, en el delirio psicológico. Vale, con respecto... A la ironía de Walser, entonces Lacadé dice varias cosas muy interesantes. Aunque recibió reconocimiento como gran escritor por figuras de la talla de Kafka, Musil, Benjamin, esto no lo alejó de su camino, su deseo fundamental, como él mismo dijo, de convertirse en un hombre común. Es una cita de Walser. Un hombre completamente ordinario. Otra cita. En su pequeño texto, Walser a propósito de Walser, Walser mismo dice que hay que tomar Walser como se da. Es precioso ese texto. ¿Conocéis ese texto? De... Sí, sí. Más precisamente, la cadena habla del estilo irónico de Walser, su postura irónica en la que se dificulta el lazo social. Pasa su vida más o menos en soledad, subsumiendo la locura gracias a la escritura, la cual hace que durante mucho tiempo no se puede decir que está loco. Lo que había en él era una locura más discreta, sustentada en su manejo preciso y riguroso de la lengua, lo que lo convertía en raro y bizarro para sí mismo y para los otros. La cadé también habla sobre la idea muy peculiar de Walser de, de ser la sirvienta en femenino. Es una cita de, de Walser también. La secretaria, podríamos decir, de la palabra. Walser soñó, y le cito, con devenirse la niña y se, se aniñaba entonces alegremente sin parar. Cuando ejerzo realmente las funciones de un hombre hecho y derecho, sigo con la cita de Walser, me pregunto si una novela de lo real podría salir de, este, de, este, de ese fragmento de vida. De un acto real puede salir un acto literario o no, ni el menor del mundo, ni el más mínimo. En referencia a este fragmento de vida de la, la cita, nos encontramos con otro de los deseos fundamentalmente irónicos de Walser: el deseo de convertirse, como dice uno de los personajes en Jacob von Gunten o el Instituto Benjamenta, de convertirse, convertirse en un Magnífico y redondo cerro a la izquierda. Es una cita muy, muy conocida ¿no? de Walser, preciosa también. Finalmente, como una posible salida de la asocialidad de esta ironía y como posible medio para la creación de un vínculo social, podríamos hablar de la famosa definición de Walser del estilo como una actitud. Es otra cita. Lo que él llama, en una palabra, portmanteau condensada con guiones, el estilo del tiempo presente. Pone todas las palabras juntos con guiones. El estilo del tiempo presente. Un estilo que le permitió, incluso si solamente en una forma transitoria, tener una carrera como lo que se lo que llaman en Alemania uh, no, un escritor de pequeños textos para los periódicos. Incluso los editores de estos periódicos llamaron a Walsh a veces el, el, el feutonist uh, ejecutante. ¿no? Tenía ese, ese, ese nombre para ellos. Encontramos una paradoja entonces entre... Un escritor que esencialmente opera fuera del vínculo social, pero cuya escritura durante un tiempo, por lo menos, le permitió tener un vínculo o establecer un vínculo con lo social. Voy a volver un poco a esta, esta paradoja cuando entro en el libro de, uy, perdón, de, de Carl Selig. Entonces. Pasando a la, al estatuto real de la escritura literaria de Valse, Valse mismo habla, como hemos visto, de una novela de lo real, la que dice más cosas muy interesantes. Retomando um, la frase muy exacta de Walter Benjamin, que dice que en Valse hay un devenir salvaje del lenguaje. No sé cuál es la traducción eh, aquí de esta frase, pero no he tenido tiempo para corroborarlo, pero más o menos es así. En sauvagement, en el libro de, de Lacadé, que está escrito en, en francés. Un devenir salvaje del lenguaje. Eh, Lacadé presta atención a la sonoridad y otra vez a la materialidad de la escritura de Walser. Es como si Walser se escucha a sí mismo. Y sabemos que escuché, como toros, pero quizá en un grado menor, que escuché voces, y a veces especialmente voces femeninas, a partir de las cuales se originan las únicas mujeres que encontró, aquellas de sus novelas. Las palabras que me dispongo a pronunciar tienen su propia voluntad dijo Walser. Y su escritura de estas palabras le dio una cierta cordura, dio cierta consistencia a su existencia y a su cuerpo. Pregunta, Walser, ¿un hombre que no, garapetea, que no garapatea puede siquiera tomar su café de la mañana? ¿Un hombre así puede siquiera respirar? No voy a entrar en, 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 en el tema muy conocido de, la, de los microgramas ¿no? de Balsa y, y la, el método del crayón, ¿no? porque creo que para, para gente que han leído un poco sobre él es muy conocido, pero es, es aquí donde podemos localizar la importancia sintomática para Balsa, balsa ¿no? de, este tipo de estos dos tipos de escritura ¿no? en, su, en su vida. Realmente funcionó durante mucho tiempo para... para para, para darle una, una consistencia en la vida. Con respecto a esta sonoridad y materialidad, entonces Lacadé hace dos referencias muy precisas y interrelacionadas. Primero, habla de una escena increíble del dramolet de Walser El Estanque. Fritz, el protagonista, deja su ropa al lado de un largo para crear la impresión que ha muerto y para observar las reacciones de su familia. Cuando vuelve a casa después de este incidente, apunta una mancha de tinta para explicar que se había identificado con el lago mismo. La existencia amanizada, podríamos decir, se identifica con la escritura, con la mancha de tinta. En segundo lugar, y la relación es bastante clara, la CAD menciona la descripción de Valse de su relación con el lenguaje como la, relacion, como la relación con un lago acústico. Es otra, otra frase de, de Valse. El lenguaje para él era un lago acústico. Él asocia este lago con una pequeña cavidad donde frecuentemente buscó reposo de niño, de niño, en la casa o cerca de la casa, ¿no? de la casa familiar. Quizá es mejor concluir mis comentarios sobre el libro de la cadena refiriéndome al acto de pasear mismo, porque es lo que nos toca aquí y la cadena lo da mucha importancia. El paseo que organizó toda la vida de Wolser aquí estoy citando literalmente de la KD, fue un paseo por la lengua. Pasaba su vida caminando, paseando, para paradojalmente mantenerse inmóvil y así escuchar la sonoridad de la lengua, vehiculizada por el menor ruido o por la extrañeza de una palabra escuchada. Pero también se detenía para hablar en voz alta, y ahí, en eso que él llamó el doble silencio, es otra cita de Walzer, resonaba la sonoridad, no de la lengua articulada al otro social, del sentido, sino de la lengua, en una palabra, como nas, nos la enseñó Lacan. Es decir, la de lo escuchado antes de que el sentido advenga. Es un neologismo de, de, de la enseñanza de Lacan de los años 70. Habla de la lengua, en una palabra, ¿no? no la lengua estructural de Saussure, pero una lengua que tira más en la dirección del balbuceo del, del niño, ¿no? de los equívocos, que son muy importantes ¿no? en el psicoanálisis. El doble silencio de Walser, son sus propias palabras, otra vez, se refiere al silencio de la, de la naturaleza, pero también al mismo tiempo al silencio que él mismo produce cuando para. O toma una pausa en su pasear persistente. Y este acto de pasear también cuadra con otra característica clave de la escritura de Walser que la CADE enfatiza mucho. Esta escritura no es metafórica, es metonímica. Voy a volver a este punto también. ¿Cómo vamos por, por el tiempo? ¿Bien? Vale, vale. Gracias. Entonces, entro un poco en el, en el libro de, de Carl Selig, ¿no? que todos conocemos, supongo. Um, encontramos varios comentarios de Walser en este libro que son muy interesantes en relación con o mejor, como ejemplos paradigmáticos de la noción de la ironía esquizofrénica. hay menos en este libro sobre el estatuto o no sobre hay, hay menos presencia en este libro de la presencia real del lenguaje porque claramente no, no, nos en, no encontramos con, con, no nos encontramos con escrituras de balsa, no, en este libro. Son, es un libro basado sobre conversaciones. Que, que tuvo con Selig. ¿no? Voy a volver a, más a, a este lado del, del estatuto real del lenguaje cuando, cuando, cuando entramos en el, en el paseo. Entonces, para quiero intentar ser fiel a mi promesa de no interpretar Bolser en estos, estas dos últimas partes de mi charla. So, lo que esencialmente voy a hacer es leer una serie corta de pasajes y puntualos, escandilos mínimamente. Con respecto a la relación o no relación irónica con la sociedad, hay, hay muchos pasajes. Uh, estoy utilizando la edición de Siruela ¿no? de este libro. Por ejemplo, en la página 16 encontramos esta, esta cita. Es, 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 es han escrito literalmente las palabras de Walter, supongo, supongo. Si volviera a tener 30 años, no volvería a escribir sin objeto, como un muchachuelo romántico, solitario y despreocupado. No se puede negar la sociedad. Hay que vivir en ella y luchar por ella o contra ella. Ese es el defecto de mis novelas. Son demasiado extravagantes y demasiado reflexivas y su composición es a menudo demasiado descuidada. Envuelto en la legitimidad artística, me dediqué simplemente a improvisar. Otra cita un poco después. La era guillermina salió al paso de los artistas y les hizo comportarse de forma excéntrica y extravagante. Cabe decir que mimó la extravagancia. Pero también los artistas tienen que insertarse en la legitimidad. No pueden convertirse en payasos. Es una cita un poco más larga, en la página 44. ¿Sabe por qué nunca llegué a la cumbre como escritor? Se lo voy a decir, porque tenía muy poco instinto social. Actué casi de espaldas a la sociedad. Seguro, así fue. Hoy lo veo con toda claridad. Me entregué demasiado a mi personal placer. Sí, es cierto. Tenía condiciones para convertirme en una especie de vagabundo y apenas me resistí a ello. Mi propio debut literario tuvo que dar la impresión de que me, de que me aburría con los bur buenos burgueses, como si no los considerase plenamente valiosos. Nunca me lo perdonaron. Por eso para ellos fue siempre un cero a la izquierda. Otra vez esta frase, ¿no? Carne de horca. Es muy fuerte la frase. Y otra cita casi al final del libro. Selig dice, Robert... Habla a fondo sobre la relación del escritor con la sociedad. En su opinión, los escritores tienen que verse asediados por ella. Cuando los artistas no, no mantienen una relación de tensión con la sociedad, se dice, se paralizan con rapidez. No pueden dejarse mimar por, por ella porque entonces se sienten obligados a plegarse a las circunstancias dadas. Nunca, ni siquiera en los periodos de mayor pobreza, me dejé... Comprar por la sociedad. Siempre antepuse la libertad personal, que es una libertad extremadamente radical ¿no? en, el, en el caso de Walser. Lo único que quiero decir de, de estas citas es que encontramos una osciliza, oscilización paradojal entre el socavar irónico de la sociedad y un extraño respeto por la sociedad al mismo tiempo. Y es algo que podemos encontrar en otros pasajes más, más cortos. Por ejemplo, Valse dice, los austriacos no habrían sido engullidos por los nazis si hubieran puesto a una mujer elegante y encantadora a la cabeza del país. Todo se habrían rendido ante, ante ella, incluso Hitler y Mussolini. Piense en la reina Victoria y en las regentes de Holanda. A los diplomáticos siempre les gusta servir a mujeres. Con cuánta gracia halagan las mujeres austriacas. Y poco después, unos páginas después, Robert admira, es Selig, Robert admira en los dictadores su seguro instinto de la razón de Estado. Su falta de escrúpulos es una ley natural que les permite subsistir. Encontramos la misma oscilación muy, muy extraña. ¿no? Por un lugar dice que si, si, si hubiera sido una, una mujer gobernando Alemania en vez de Hitler, no, 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 hubiéramos, no hubiéramos entrado en, 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 los, en las catástrofes de, la, de, la, de esa época. Y al mismo tiempo dice que, dice que tiene un respeto eh, de, fundamental por, por las razones de Estado que muestran los dictadores. ¿no? Es, es curioso ¿no? la, la juxtaposición ¿no? en sus pensamientos. Y otra cita casi al final también. Valse dice que no considera claramente repelentes las relaciones sexuales entre madre y hijo también pueden producir algo hermoso por ejemplo antígona pero naturalmente el incesto tenía que estar prohibido por razones sociales esa es la defensa de los disidentes contra el ansia de conservación y posesión de los viejos Es la misma oscilación otra vez no pone en cuestión el fundamento de la sociedad no la prohibición del incesto y luego se retrae un poco y dice, claro, hay que, hay que respetar ¿no? esta este ley. ¿no? Es, es, es curioso la, el movimiento. Eh, encontramos una ironía similar en relación con, lo, con las ciudades grandes, ¿no? con, lo, con los escritores grandes e importantes. ¿no? Sabemos las dificultades que, que Valls eh, eh, tuvo ¿no? cuando, en, eh, cuando vivió en esas ciudades y, su, y sabemos algo de su sospecha con respecto a estos escritores. ¿no? Hay una cita preciosa en este libro sobre Thomas Mann que no tengo tiempo para leer, pero, pero eh, luego podemos comentarlo en la, en la cena o algo, porque me, me, eh, me produce mucha risa esta, esta cita también. ¿no? Y esta ironía. Incluso informe, uh, su relación, informa su relación o no relación con las mujeres. Como, como dice la Lacadé, las únicas mujeres que, que encontró eran las mujeres uh, sobre las que escribió. ¿no? En sus paseos con Selig, Walser muestra interés en las mujeres, especialmente la, las camareras. Pero, como él dice, este interés no implica, es una cita literal, nada sucio. El suyo es, otra cita de Balsa, una virilidad escenificada. Para las mujeres soy, dice, un artículo defectuoso. Termino. Um, tengo tiempo para, para... Es que no, no tengo ni idea cuánto, cuánto tiempo tenemos. Vale, cinco minutos. Voy a, voy a dejar fuera esta, esta cita. Es una cita sobre, sobre la crisis que, que, eh, que Valsa experimentó eh, viviendo en la ciudad y su relación con, la, con, con, con el pasear, ¿no? precisamente, como un intento de salir de una crisis muy, muy profunda ¿no? que, que tuvo en ese momento. Vale, entonces, si tenemos poco tiempo, voy entrando en el, en el paseo, el cuento. Um, hay muchos pasajes irónicos aquí también. Yo enfatizaría como la narrativa, si podemos hablar incluso de una narrativa aquí, como la narrativa socava estructuralmente, típicamente, al final de un párrafo, todos los personajes que el escritor encuentra en su camino. Incluso a veces socava... Este socavar mismo en una lógica de, de misona ¿no? De mison abismo. Es muy la lógica de este texto eh, lo entiendo muy o intento entenderlo porque es un texto tan rico en detalles en esos términos, ¿no? Por eso la, la, la metonimia también, ¿no? Que voy a entrar un poco en esa lógica metonímica. Hablaría también como en un pasaje central, Walser socava Irónicamente, otra vez, su encuentro con una figura materna que literalmente intenta llenarle de comida. Es un, es un, es un momento impresionante ¿no? del, del cuento. Hay ciertas, hay que decir, y aquí entramos un poco en la biografía que, que, no, que no quería hacer, encontramos ciertas similitudes entre la representación de esta figura materna, no es una madre, y la madre de Walser en su en su... En su vida real, ¿no? que era una madre mmm, particular, para, para decirlo de, de alguna forma. ¿no? Prefiero concentrarme aquí, sin embargo, en lo que he llamado el estatuto real del lenguaje en Walser, para intentar descifrar un poco lo que, lo que esto puede significar. Empezaría, pues, diciendo con la cadena otra vez que esta literatura es metonímica, no metafórica. Todo el cuento es metonímico, es un encuentro tras otro, tras otro, tras otro, ad infinitum. Pero esta, esta lógica metonímica llega a su paroxismo en un, en un pasaje específico que, que quiero leer también. Está en la página 70 de, de la edición de Ciruela, si alguien tiene el libro. Dice, quizá tengan aquí su lugar algunas cotidianidades y manifestaciones del tráfico, a saber, por orden. Una vistosa fábrica de pianos junto a otras fábricas y establecimientos. Una espesa alemera. Junto a un río negruzco, hombres, mujeres, niños, tranvías eléctricos, su chirrido y el general o conductor responsable que se asoma, una tropa de vacas de pálido color, a encantadoras pintas y manchas, campesinas. No voy a seguir, ¿no? porque es una página y media que sigue así, ¿no? metonímicamente, con una cosa tras otra. Para terminar con la siguiente, con la siguiente frase, ¿no? o yo que sé de verdad que más. Si se quisiera contar, no se acabaría nunca antes de que se estuviera fielmente contado. Las personas inteligentes se percatarán y darán cuenta de eso. Que la lista no, no termina. ¿no? La, la, la lista metanom, metonímica de su propia literia, liter, literatura no tiene fin, ¿no? esencialmente. Es otro tipo de abismo ¿no? que encontramos. En lo que son, y voy, voy terminando, en lo que son los pasajes centrales del, del, del cuento, si otra vez podemos hablar de un centro aquí, me parece problemático que este libro tiene un centro, ¿no? es, es, es otra lógica que está en juego. Pero en estos pasajes, esta escritura metonímica se revela como precisamente una fuga en contra del sentido. Con Lacan, una vez más, lo que interesa a Walser, lo que escribe, no es el sentido del lenguaje, sino su sonoridad, su materialidad, lo que el último Lacan, el Lacan de los años 70, llamó otra vez la lengua. En una palabra, ¿no? repito lo que he dicho antes. ¿no? Voy a leer para terminar algunos extractos de estos eh, pasajes centrales entre comillas que son los pasajes alrededor del encuentro del escritor paseante con el gigante Tomzak. Me, me, parece, me parecen escenas realmente impactantes. Empiezo en la, en la, página, en la página 30. ¿no? Este Tomzak, el gigante, es un hombre, un monstruo, un armatoste, un tipo espantoso, tiene un fúnebre y horripilante presencia. Un carácter trágico y monstruoso. Insufla terror en Valser. ¿no? Mira a valse desde, desde arriba. La mirada de esta, de esta, esta figura es importante también, ¿no? porque la, sabemos, eh, las personas que tra, tra, trabajamos en la clínica con, con sujetos esquizofrénicos o psicóticos, la importancia de la mirada. ¿no? Es, un, es un punto muy importante en este, en este pasaje. Y dice, Valsa, ah, yo sabía quién era. Para él no había descanso. Vagaba por el mundo sin reposo. No dormía en ninguna dulce cama. Ni podía habitar ninguna casa acogedora. Habitaba en todas partes y en ninguna. No tenía patria. Ni poseía derecho alguno. Sin patria y sin suerte. Sin amor alguno y sin alegría tenía que vivir. No tenía interés por nadie y tampoco nadie se interesaba por él ni por sus actos ni por su vida. Pasado, presente y futuro eran para él un desierto sin entidad y la vida era demasiado escasa, demasiado pequeña, demasiado estrecha para él. Y aquí llegamos al la frase más importante para mí, no había ningún sentido, ningún sentido precisamente para él. Y a su vez, él no significaba nada para nadie. Sigue la descripción, el, el paseante, el escritor, sigue adelante con su camino y se encuentra en un bosque de abetos. Y hay una transición realmente impresionante. También podemos hablar en el debate sobre las transiciones en la obra de, de Valsa. ¿no? Son, a veces son realmente sorprendentes, no es la, es la palabra, son chocantes. ¿no? Hay el encuentro con este, con este gigante y luego entramos en otra lógica completamente diferente, ¿no? en este bosque. Qué feliz me hacían el dulce, el dulce silencio y la tranquilidad del bosque. De vez en cuando, algún débil ruido del exterior penetraba en la amable soledad y atractiva oscur oscuridad. Por ejemplo, un golpe, un silbido, un rumor cuyo lejano eco aumentaba aún más la falta de rumores renantes. Yo que, yo que yo respiraba a placer y cuyo efecto vivía y sorbía en toda regla. Aquí y allá, en medio de toda esa, esa quietud y toda esa calma, un pájaro dejaba oír su alegre voz desde su atractivo y sagrado escondite. Yo me detenía y escuchaba, y de repente se apoderó de mí un, un inefable sentimiento del mundo y una sensación de gratitud, unida a él que brotaba del alma como violencia. Con violencia, perdona. Los abetos se alzaban rectos como columnas y nada se movía lo más mínimo en el amplio y delicado bosque por el que toda clase de inaudibles voces parecían cruzar y resonar. Los sonidos del mundo primitivo llegaron no sé de dónde hasta mi oído. Dice que sería, estaría muy bien amar y besar en este lugar. Dice, ah, si se pudiera sentir y gozar de la muerte en la muerte, en este lugar, con, me, me, me acuerdo a la, solamente de escuchar el, el final del, del, de la presentación anterior, pero parece que hay, había referencias interesantes ¿no? sobre, sobre esta cuestión también. Y cuando sale de este bosque, el escritor o el narrador, no sabemos exactamente qué es, dice que, que entra otra vez en la vida y se encuentra con una joven cantante, y voy a terminar leyendo, he leído quizá demasiado, pero terminar leyendo con esta, este encuentro. Escuchando el canto, la canción de esa, de esa cantante joven, dice, era como morir de pena, morir quizá de extrema alegría, de un amar y vivir feliz en exceso y un no poder vivir por una idea demasiado rica y bella de la vida. Como si en cierto modo el delicado pensamiento desbordante de amor y felicidad penetrando arrogante en la existencia pareciera atropellarse y quebrarse sobre sí mismo. El escritor paseante escapa del sentido, podemos decir en su encuentro con Tomczak, está escrito en el texto, y entra en un gozar de la materialidad, la sonoridad otra vez de la lengua. Pero hay una tendencia en este goce de romperse, fracturarse, fragmentarse, atropellarse, quebrarse. Encontramos una anticipación aquí de la conclusión muy triste de este, este cuento. Porque lo que vemos en esta conclusión es que el escritor paseante esencialmente es Tomsack, el gigante, su doble. Está, hay un pasaje justo antes del encuentro con este gigante cuando el, 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 el narrador describe a sí mismo y los términos son muy similares ¿no? a la descripción de este extraño gigante. Entonces, es mi tesis, ¿no? es, una, es mi propia tesis. Es Tomzak. ¿no? Por eso, el escritor, el paseante, no tendrá nunca contacto con las mujeres que visiona. El cuento termina con esa idea también. Piensa en dos figuras. Piensa al final del cuento en el gigante Tomzak y piensa en una mujer muy bella que tiene que renunciar. ¿no? Ella se va y es, es, es bastante claro que no pasará nada como en toda la vida de Walser, la vida real, con una mujer. ¿no? Nunca, nunca tuvo contacto sexual con una mujer durante toda su vida. Nos chocamos aquí, para terminar, con las razones por qué a veces es tan precioso leer a Walser y a veces tan, tan difícil. Incluso diría, y retomando una palabra de la de la presentación anterior, a veces incluso tan devastador. ¿no? Me, me, me llamó mucho la atención de, de, de terminar la presentación con, con la idea de la devastación ¿no? en Valsa. Hay algo muy devastador ¿no? en esta literatura, al mismo tiempo que hay algo que nos capta eh, increíblemente. ¿no? Vale, lo, lo, dejo, lo dejo ahí. Muchas gracias. Interesante charla. Eh, bueno, se abre también el, el turno de, de preguntas o de comentarios. Sí, 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 no, no he citado los pasajes del libro de la Cadet, pero hay, hay, hay toda una parte del libro dedicado precisamente a esta idea. ¿no? Que hay, una, hay un tipo de identidad en base entre, entre el, el, el acto de pasear y el acto de escribir. ¿no? Es notable. Hay, 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 no hay de pasajes ¿no? en, en toda su obra supongo que nadie aquí ha leído toda su, toda su obra ¿no? hay la obra completa en alemán ¿no? pero hemos entrado un poco en esta obra pero exacto es exactamente eso ¿no? la, la, la... Yo, yo he dicho que es metonímico y no sé si es exactamente correcto no he, he utilizado esa palabra que se encuentra en el libro de, 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 de la cadena porque es un, es, un, es un caminar, un pasear que realmente funcionó para, para darle un cuerpo. ¿no? Porque la, es, es bastante claro que va a ser un sujeto esquizofrénico. ¿no? Y los sujetos esquizofrénicos realmente no tienen una relación. Eh, Propiamente dicho, con, con, el, con el cuerpo que tenemos nosotros, ¿no? que es el cuerpo como totalidad ¿no? del estadio del espejo de, de Lacan. ¿no? Cuando el niño, el niño mira en el espejo, el bebé y se encuentra con la mirada de la madre que confirma su existencia como, como, como un ser entero, ¿no? que es una ilusión, es la ilusión que tenemos los sujetos no esquizofrénicos, que tenemos un cuerpo como una esfera. Valsa no, no, no tuvo un cuerpo así, pero el acto de caminar, de escribir, funcionó, funcionó durante mucho tiempo para, para darle un cuerpo, ¿no? en, entre otras cosas. En un momento dejó de funcionar, ¿no? en diferentes momentos, ¿no? en la primera crisis importante que tuvo y luego cuando, cuando tuvo que ir a vivir en el, en el manicomio, ¿no? que fue una, una elección de Valse, ¿no? que él, él nunca lo ent entendió en términos trágicos. Tampoco, ¿eh? tampoco, ¿no? Habla de Hölderlin ¿no? y dice que toda, 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 toda la gente habla de, de, la, de, la, de la existencia trágica ¿no? de los últimos años de la vida de Hölderlin y Valser dice para nada, ¿no? Para mí era, un, era contento, hizo una elección de, de, de vivir así y yo también, ¿no? Es la implicación. Pero eh, 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 totalmente de acuerdo con, sobre, la, sobre la imposibilidad de separar

Ah, Odi Lang, el inglés, claro, de la antipsiquiatría, claro. Sí, sí. Encuentras un sentido a través de los paseos, que lo llenan. Eso solo es de una observación. Tenía dos preguntas. Una técnica, porque comentaste muy rápidamente que la ironía esquizofrénica no es como la ironía de la neurosis. ¿Te refieres al humor? Sí, quizá, quizá. Pero, sí. No, la, la, la distinción fundamental es entre humor y, y ironía, ¿no? es lo que, lo, lo que Jacques-Alain Miller extrae ¿no? de la enseñanza de Lacan, ¿no? para, para incluso in, introducir un poco más de ironía en, la, en, lo, en los neuróticos, ¿no? en el, en el, en el, a través del psicoanálisis. ¿no? Los neuróticos se toman, toman a sí mismos muy en serio normalmente, ¿no? un poco más de ironía eh, siempre, siempre, siempre es útil, ¿no? siempre, siempre, <laughs> es, siempre es bienvenido. Pero no, lo, 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 he dicho eso sin pensar, la verdad, pero no por, yo, yo, yo soy inglés y utilizo por eso la ironía, cierto tipo de ironía, pero es, esencialmente es una ironía vinculada al humor, creo, porque es, de, porque es una ironía que, que funciona siempre desde la perspectiva del, del super-yo. Hay, hay toda una… estoy asociando ahora, ¿no? Pero hay toda una, una, una… casi una tradición de comedia inglesa, ¿no? en, contemporánea incluso, que utiliza este tipo de, 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 de ironía, ¿no? Mi impresión es que a veces es un poco conservador y la, tengo que pensarlo más. La, la ironía de, de Balsa es mucho, si podemos distinguir dos tipos de ironía, es mucho más, es mucho más radical, mucho más devastador. Es una ironía, como la CAN bien dice, ¿no? de los esquizofrénicos, que va en contra del, del raíz mismo de la sociedad. ¿no? Es que es algo... Um, yo creo que la cadena habla de, en este libro de, de lo, del momento, de, de, no es un momento, de los años de, de Valse en el manicomio y de sus encuentros con, um, con otros esquizofrénicos ¿no? en, en estos años. Y eran siempre tipos con mucho polités, ¿no? dice, dice la cadena en francés, ¿no? muy educados, ¿no? respetando... Eh, la, las formas sobre identificando incluso con las formas de la sociedad pero de una forma realmente casi irónica ¿no? que es difícil de, de captar es algo, que, es algo que notamos en la clínica ¿no? que en el trabajo que, que hacemos en nuestro campo con, con sujetos esquizofrénicos o, 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 o otros tipos de sujetos son, son es, es una ironía muy muy fina, muy difícil de ceñir a veces, pero si captas algo es, es absolutamente radical, deva devastador incluso, ¿eh? para ellos mismos también, ¿no? Eso es, eso es la, el gran problema, ¿no? la, la otra pregunta, ¿cuál era? Es que... Eh... Sí, sí, el, el término esquizofrénico aquí no tiene nada de pejorativo, ¿no? Eso, eso es Quizá no lo he dicho tan suficientemente claramente. Cuando Miller habla de la ironía esquizofrénica en este texto es para decir que la, toda la clínica psicoanalítica contemporánea tiene que funcionar con esa lógica. Con esa lógica misma que, que, que tenemos que salir de la lógica de la que era el intento de personas como Lang también, ¿no? en, en otra línea, de salir de la psiquiatría clásica que esencial, la lógica ahí es esencialmente reír eh, eh, sobre el, el encontrar el loco gracioso, no, no decirlo directamente, pero juzgar al loco como un, un débil, un débil mental, no. Todo el énfasis en, este, en, este, en Lacan y en este texto de Miller es, es, es sobre la importancia de extraer de, de los escritos, de los esquizofrénicos, una forma de, de, de trabajar dentro del psicoanálisis también. ¿no? Eso, eso es una cuestión. Y, y completamente de acuerdo con, con, con la autocura auto de, de Walser, que, que realmente lo que, lo, lo que funcionó para él, como autocura, fue la escritura, pero la escritura muy precisa de, la, de las microgramas y el, 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 cómo se llama el modelo del, del crayón, ¿no? Cadé uh -huh. habla, habla mucho de eso, ¿no? De la, de la función material para él, de, 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 de todo el proceso doble, ¿no? De escribir las microgramas, microgramas con crayón, luego reescribirlos, ¿no? Porque en, 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 el, en el método del crayón... Hay un intento de callar, callar los ruidos de la lengua, ¿no? porque él experimentaba alucinaciones, claramente, ¿no? se nota en su literatura, ¿no? escuchaba voces, voces de mujeres, y él escribió en una letra tan pequeña para, para no poder leer sus propias palabras, ¿no? para, para conseguir una distancia con respecto a esas voces, ¿no? literalizarlos y conseguir una distancia al mismo tiempo. Um, Claro, en un momento eso se, es, 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 es curioso el momento de la crisis de Valse, porque él, pensando en eh, Tomsack también, ¿no? porque él estuvo bien esencialmente cuando vivió con su hermano, um, ¿dónde, dónde, no, no me acuerdo, en, 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 Berlín. En, en Berlín, vivieron juntos en Berlín, es verdad, y tenía un, un tipo de relación de doble con ese hermano, ese, ese hermano funcionó para sostenerle en la vida y la crisis de Balsa se produjo cuando el hermano anunció eh, su, su eh, casamiento ¿no? con, con una mujer. ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Su matrimonio. Su matrimonio. Su, su, su... En el momento cuando el hermano dijo voy a casarme, se produjo la crisis en Balsa, ¿no? con la desaparición de este, este tipo de figura de doble que le, que le ayudó desde una, desde una edad muy temprano hay que decirlo, desde, desde la infancia, que le ayudó a sostener, sostenerse en la, en la vida. Entonces, de, de acuerdo, hay, hay un tipo de, muy fuerte de, de autocura auto en, en, en la escritura. Es lo que Lacan dice de Joyce también, ¿no? Lacan nunca dedicó todo un seminario, Lacan, el seminario 23, a la, a la obra de, de James Joyce. Y nunca dice directamente que Joyce era un sujeto psicótico. Porque la escritura para Joyce funcionó como, como autocura, tú lo has llamado autocura, Lacan lo llama santom con H, ¿no? al final de su enseñanza. ¿no? Como algo que funciona para anudar el cuerpo, el lenguaje y lo que Lacan llama lo, lo, lo real. ¿no? Que, le, que es Lacan dice que entramos en la jerga lacaniana, ¿no? que siempre es difícil entender. La, la, no, relación de la, 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 la no relación sexual ¿no? Es, es una cita famosa de Lacan. No hay relación, eh, y ni a pa, rapor sexual, no pa' rapport sexual. No hay ninguna relación proporcional sexual entre los hombres y las mujeres. ¿no? Y el santón para Lacan es algo que funciona para unir esos tres registros. Y para Lacan, la escritura de Joyce funcionó como nudo para sostenerle a través de, de toda su vida y para dar trabajo a, la, a, los, a los universitarios, ¿no? como Joyce dijo. ¿no? Lo, lo dice Joyce, Fue su, 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 no es un delirio, pero él lo dice. Estoy trabajando para dar 300 años de trabajo a, lo, a los universitarios y así es. En la, en la realidad. Hay un montón de joycianos descifrando el sentido de su obra, pero Lacan no, no tenía mucho interés en, en todo ese tema. ¿no? Lacan tenía 300 libros sobre Joyce en su biblioteca, 300, y cuando habla de Joyce no, no interpreta precisamente, no dice cosas muy, muy precisas. ¿no? Uh, pero sí, sí. sí de, de, es muy, muy interesante lo que, lo que has dicho. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. A vosaltres. Eh, vamos a hacer un 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 final devolviendo la palabra a Bálzar. Eh, bueno, hem pensat que 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 aquest homenatge doncs no podia acabar d'una altra manera que després d'haver conversat amb amb diferents amb diferents eh amb diferents perspectives sobre l'obra de Bálzar, doncs acabar retornant-li la paraula a Bálzar i, i tenim amb nosaltres a, uh, a dues persones que, que canalitzaran aquesta paraula. Uh, si, si voleu venir ja, perquè són... Sí. Són Atua Hering i Alicia Puig. Alicia Puig és estudiant d'Humanitats i i, i forma part de l'aula de teatre de la universitat. I Ato Hering és, és, actor i pedagog teatral i bueno, ells dos, a partir d'una un, petita selecció de textos que hem confegit, doncs, acabaran aquesta, aquesta tarda balsa eh, tornant-li la veu eh, al, al, nostre autor. Eh? Moltes gràcies. I... Okay, el... és una cosa molt minimalista, però he pensat que que volíem donar-li un petit toc teatral. Allò tornava a ser una experiència completament nova per en Zimón. Afanyar-se pels carrers amb un cistell o una bossa de cuir a la mà, comprar carn i verdura entre les botigues i tornar corrents a casa. Pels carrers veia gent dedicant-se als assumptes més diversos, cadascun tenia algun propòsit i ell també. Li va semblar que tothom s'estranyava del seu aspecte. És que la seva manera de caminar no quadrava amb el cistell que portava amb lleugeresa? És que els seus moviments eren massa deixats anar per a la seva feina de missatger? De les seves das war nun wieder etwas ganz Neues für Simon, durch die Straßen zu eilen, mit einem Korb oder einer ledernen Tragtasche in der Hand, Fleisch und Gemüse zu kaufen, in die Läden zu treten und dann wieder nach Hause zu springen. In den Straßen sah er Menschen ihren verschiedenartigsten Geschäften nachgehen. Jeder trug sich mit einer Absicht und er selber auch. Es schien ihm, dass die Leute sich über seine Gestalt verwunderten. Sollte sein Gang etwa nicht zu dem gefüllten Korbe, den er leicht trug, passen? Waren seine Bewegungen zu frei, als dass sie zu seinem Auftrage, nämlich zum Botenlaufen, gestimmt hätten? Aber... Es waren freundliche Blicke, die er bekam, denn man sah ihn eilig und, und geschäftig und er mußte den Eindruck eines pflichteifrigen Mannes machen. Com corren els gossos pels carrer, com si empaitessin al vent, i quants feinats que es veuen encara els vells, amb els cols i les esquenes doblegades. Quines ganes de ronsejar. Can encantadores que son les dones.

Wie entzückend sind die einzelnen Frauen, an denen man, ohne beachtet zu werden, vorübergehen darf. Was sollte man von ihnen auch beachtet werden, wäre noch schöner. Es genügt doch selber beobachteraugen Augen zu haben. Hat man etwa die Sinne nur, damit sie gestachelt werden und nicht, damit man sie selber stachle? són una cosa magnífica. Els ulls que et miren sense veure't són més bonics que els que et miren. És com si perdessin alguna cosa si ho fan. Cada pressa que pensem i sentim quan caminem de pressa. I sobretot, res de mirar al cel. No. Val més limitar-se a sentir que allà dalt, per damunt del cap i de les cases, hi ha una cosa bella i àmplia flotant. Quelcom flotant. Potser blau. Segur que vaporós portes coses que cal comprovar i lliurar perquè et considerin una persona fiable. I en aquest moment, passar per una cosa fiable em produeix un plaer únic. La natura? De moment es pot quedar allà amagada. Sí, per mi és com si es mantingués oculta, allà, darrere dels llargs rengles de cases. Die augen der frauen, die en einem solchen straßenmorgen wie dieser, wenn sie so in die ferne blicken, sind etwas herrliches. Augen, Die an einem vorbeisehen sind schöner als solche, die einen ansehen. Es ist, als verlören sie dadurch, wie man rasch geht, wenn man so rasch, wie man rasch denkt, wenn man so rasch läuft. Nur den Himmel nicht betrachten. Nein, lieber nur empfinden, dass da oben über dem Kopf und über den Häusern etwas Schönes und Weites schwebt. Etwas Schwebendes, vielleicht Blaues, ganz gewiss Duftiges. Man hat Pflichten und das ist auch etwas Schwebendes, Fliegendes, Hinreißendes. Man trägt etwas mit sich, das man nachzählen und abliefern muss, um als zuverlässiger Mensch dastehen zu können. Und ich bin gegenwärtig so, dass es mir ein einziges Vergnügen ist, als zuverlässiger Mensch dazustehen. Die Natur, mag sie sich einstweilen verstecken? Ja, es ist mir, als ob sie sich verborgen hielte. Da. hinter den langen Häuserreihen. Sovint surto al carrer i tinc la impressió que visc en un conte de fades tot caòtic. Els vagons del tramvia elèctric semblen caixes atapeïdes de figuretes. Els autobusos passen ranquejant com grans escarabats informes. Els... També hi ha cotxes que semblen torres de vigilància amb volants. La gent seu els seus seients elevats i passa per damunt dels caps de tot allò que baix, camina, corre i salta tot Europa envia aquí els seus espècimens humans. El refinat camina costat per costat amb l'humil i el perdolari. La gent avança i no se sap cap a on, i de cop ja torna. Però són unes altres persones, completament diferents, que no se sap pas d'on venen. Et penses que ho pots endivinar, i estàs cofoi de l'esforç que fas per esbrinar-ho. I al damunt de tot això, encara, el sol resplendent. Oft gehe ich auf die Straße, und da meine ich, in einem ganz wild anmutenden Märchen zu leben. Die Wagen der elektrischen Trambahn sehen wie Figuren vollgepfropfte Schachteln aus. Die Omnibusse humpeln wie große, ungeschlachte Käfer vorbei. Dann sind da Wagen, die wie fahrende Aussichtstürme aussehen. Menschen sitzen auf den hocherhobenen Sitzplätzen und fahren allem, was unten geht, springt und läuft über den Kopf weg. Ganz Europa sendet hierher seine Menschenexemplare. Vornehmes geht dicht neben Niedrigem und Schlechtem. Die Leute gehen, man weiß nicht wohin, und da kommen sie wieder. Und das sind ganz andere Menschen, und man weiß nicht, woher sie kommen. Man meint es ein wenig erraten zu können, und freut sich über die Mühe, die man sich gibt, es zu enträtseln. Und die Sonne blitzt noch auf all dem. Pits. Pits femenins se I d'altra banda, també hi ha tot de cigarts absurds a les escletxes que formen les moltes boques masculines. I t'imagines carrers insospitats, nous paratges invisibles i també plens de gom a gom. A la tarda, entre les 6 i les 8, és quan el formigueig és més atapeït i té més gràcia que mai. En aquesta hora, passeja la bona societat. Fet i fet, què ets tu dins d'aquesta riuada, dins d'aquest torrent de gent variada que sembla no tenir fi? Brüste prallen einem entgegen, in Kleidern und Fassonen eingepresste weibliche Brüste. Und dann sind da wieder die dummen vielen Zigarren in den vielen Schlitzen von männlichen Mundteilen. Und ungeahnte Straßen, denkt man sich, unsichtbare neue und ebenso sehr menschenwimmelnde Gegenden. Abends zwischen sechs und acht wimmelt es am graziösesten und dichtesten. Zu dieser Zeit promeniert die beste Gesellschaft. Was ist man eigentlich in dieser Flut, in diesem bunten, nicht enden wollenden Strom von Menschen? Una passejada sempre és plena de fenòmens que valen la pena de veure i de sentir. De figures i poemes vivents, de trucs de màgia i de belleses naturals, les passejades agradables solen bullir-ne, per curtes que siguin. Els sabers de la natura i dels costums sobren, encisadors i plens de gràcia, els sentits i els ulls del passejant atent, que no ha de passejar pas amb la vista baixa, com és natural, sinó badant els ulls ben oberts i clars, si és que se li ha de revelar la idea més noble i serena de la passejada i el seu sentit més vell. Un Spaziergang és immer voll sehenswerter und fühlenswerter bedeutender Erscheinungen, von Gebilden und lebendigen Gedichten, Von Zaubereien und Naturschönheiten wimmelt es auf, einem, auf netten Spaziergängen meistens. Und seien sie noch so klein. Naturkunde und Landeskunde öffnen sich reizvoll und anmutsvoll vor den Sinnen und Augen des aufmerksamen Spaziergängers, der freilich nicht mit niedergeschlagenen, sondern mit offenen und ungetrübten Augen spazieren muss, wenn ihm der schöne Sinn und der heitere, edle Gedanke des Spaziergangs ha d'estudiar Cal que el passejant estudi i contemplar amb el màxim d'efecte i d'atenció qualsevol i serviu per petit que sigui. Ja es tracti d'una criatura, d'un gos, d'un mosquit, d'una papallona, d'un pardal, d'un cuc, d'una flor, d'un home, d'una casa, d'un arbre, d'una barda, d'un cargol, d'un ratolí, d'un núvol, d'una muntanya, d'un full o només d'un trosset de paper d'escriure, Si Höchst liebevoll und aufmerksam muss der, der spaziert, jedes kleinste lebendige Ding studieren und betrachten. Sei es ein Kind, ein Hund, eine Mücke, ein Schmetterling, ein Spatz, ein Wurm, eine Blume, ein Haus, ein Baum, eine Hecke, eine Schnecke. Eine Maus, eine Wolke, ein Berg, ein Blatt oder auch nur ein armes, weggeworfenes Fetzchen Schreibpapier, auf das vielleicht ein liebes, gutes Schulkind seine ersten ungefügten Buchstaben geschrieben hat. Als Poeta, las cosas más elevadas y las más bajas, las más serias y las más divertidas, les, les, baixes, les, les son igualmente estimadas, bellas y valuosas. no ha de dur amb ell ni amor propi ni susceptibilitat sentimentalenca de cap mena. La mirada diligent cal que la deixi vagar i errar de manera desinteressada i sense gens d'egoisme. Ser sempre capaç de fondre's del tot en la contemplació i el retenir les coses és l'únic que cal, i a si mateix les pròpies queixes, necessitats, pegues i carències, que les deixi totes enrere, que les menystingui i les oblidi totes, tal com ho faria un soldat servicial, De i die höchsten und niedrigsten die ernstesten und lustigsten dinge sind ihm gleicherweise lieb und schön und wert keinerlei empfindsamliche eigenliebe und leichtverletzlichkeit darf er mit sich tragen Uneigennützlich und unegoistisch muss er seinen sogenannten Blick überall hinschweifen und herumstreifen lassen. Ganz im Anschauen und Merken der Dinge muss er stets fähig sein, aufzugehen. Und sich selber, seine eigenen Klagen, Bedürfnisse, Mängel und Entbehrungen hat er gleich dem wackeren, dienstbereiten und aufopferungsfreudigen erprobten Feldsoldaten hintanzustellen, gering zu achten und zu vergessen. Im anderen Falle spaziert er mit halber Aufmerksamkeit und mit halbem Geist. Und das ist nichts wert. Que ho sap vostè, que jo treballo amb el cap, amb tossuderia i perseverança, i, quan subi... i que sovint estic actiu, en el millor sentit de la paraula, just quan fa l'efecte que sóc un bàliga balaga, orfe de responsabilitats. l'arxiesquena dret, que sense feina ni pensaments es perd, somiador i cançoner, en l'atzur de l'atzar, Y y una Wissen Sie, dass ich hartnäckig und zäh im Kopf arbeite und oft im besten Sinne tätig bin? Wo es den Anschein hat, als ob ich gedankenlos und arbeitslos im Blauen oder im Grünen, mich verlierender, saumseliger, träumerischer und träger schlechtesten Eindruck machender Erztagedieb und leichtfertiger Mensch ohne Verantwortung sei? En una paraula, el pa de cada dia me'l guanyo, pensant, encaboriant-me, insistint-hi, excavant, inventant, component, analitzant, investigant i passejant, amb penes i treballs, com ho fa qualsevol. En l'entretant potser faci cara de passar-m'ho rebé, però sóc allò més seriós i tot ho faig molt a consciència. I allà on no semblo sinó delicat i somiador, sóc un expert competent. Ich verdiene mit einem Wort mein tägliches Brot durch Denken, Grübeln, Bohren, Graben, Sinnen, Dichten, Untersuchen, Forschen und Spazieren. So sauer wie irgendeiner. Indem ich vielleicht die allervergnügteste Miene schneide, bin ich höchst ernsthaft und gewissenhaft. Und wo ich weiter nichts als zärtlich und schwärmerisch zu sein scheine, bin ich ein solider Fachmann. L'endemà al matí, en Simon va sortir de casa amb un abric curt, de color blau fosc i un bastonet graciós però inútil a la mà. El va collir una boira densa i gruixuda i encara era nit tancada, però al cap d'una hora va començar a clarejar mentre contemplava la gran ciutat als seus peus des d'una elevació. Feia fred, però el sol, que en aquell moment s'enlairava, flamejant i d'un color vermell clar, per damunt els matossars i els camps nevats. Li prometia un dia magnífic. Es va quedar encisat contemplant com la bola vermella s'enfilava cada cop més i es va dir que el sol d'hivern era tres, tres vegades més bonic que un sol de ple estiu. La neu es va encendre ben aviat i amb aquell color vermell, particularment suau i càlid, i aquella càlida visió am nächsten morgen trat simon in einem kurzen dunkelblauen mantel mit einem zierlichen unbehülflichen stöckchen in der hand aus dem hause heraus ein dicker schwerer nebel empfing ihn und es war noch vollständige nacht nach einer stunde aber erhellte es sich als er auf einer anhöhe stand und auf die große Stadt, die, die zu seinen Füßen lag, zurückblickte. Es war kalt, aber die Sonne, die eben jetzt feurig und hellrot über den verschneiten Büschen und Federn emporstieg, versprach einen wundervollen Tag. Er blieb in den Anblick des immer höher fliegenden roten Balles gebannt und sagte sich, dass die Sonne im Winter noch dreimal so schön sei wie eine Sonne mitten im Sommer der schnee brannte bald in dieser eigentümlich hellroten warmen farbe und diese, dieser wärmende blick und die wirkliche kälte dazwischen wirkten belebend und anspornend auf den wanderer der sich auch nicht allzu lange mehr aufhalten ließ sondern tüchtig weiterschritt en la luz, ¿no?